Realizamos el relevamiento, eh, se hizo en base a, esta, a este programa de computación que nos indica en los sectores donde hay que hacerlo y las cantidades que hay que realizar. Y esto, bueno, después los resultados que se obtienen, que se relevaron alrededor de 350 viviendas, eh, se cargan nuevamente en un software y, y nos da eh, un, un índice que se llama el índice de vivienda. En donde nos arrojó un resultado de 2. Eh, y en, en, este, en la escala de este índice de vivienda dice que cuando uno tiene menos de 1, o 1 o menos de 1 es, es riesgo bajo, cuando tiene entre 1 y 5 es riesgo moderado, y más de 5 estaríamos en riesgo alto. Nosotros particularmente estaríamos con un riesgo moderado, tendiente casi más bajo, sí. casi más bajo pero veníamos del año pasado de un índice de 10. Eh, y hemos logrado en este año de bajarlo a dos. ¿A qué lo atribuimos nosotros? O sea, evidentemente las campañas de difusión han dado resultado y la gente está tomando conciencia y haciendo su trabajo porque la verdad que eh, se ven los patios ordenados, el descacharrado. Eh, así que en ese sentido, bueno, eh, bien por la gente que toma las medidas necesarias porque... Eh, nosotros veníamos, habíamos pasado, estábamos en, en 2 a principios de 2015, subimos a fines de 2015 a 5, después a, fuimos a 10 y ahora hemos bajado a 2 nuevamente. Eh, bueno, evidentemente las campañas de difusión y la gente tomó conciencia, como decíamos. Así que bueno, en ese sentido, esto no quiere decir de que uno debe relajarse, por el contrario, no, no hay que bajar la guardia porque el dengue llegó para quedarse. Así que eh, siguen, seguir tomando las medidas del de descacharrado, de la prevención de las picaduras de los, los mosquitos, principalmente para los más niños y para las embarazadas, y, y para todo el mundo, usando repelentes, los espirales, eliminando inservibles que haya en los patios, desmalezando esas medidas que se ha comprobado de que la mejor medida. Para combatir esta es la prevención individual de los hogares. De todos modos, se van a reunir con los centros vecinales, con la dirección de centros vecinales, para ver qué se hace. Sí, sí, particularmente después dentro del mapeo, tenemos algunos sectores donde vamos a llevar adelante acciones puntuales eh, y lo vamos a, seguramente a coordinar a través de la dirección de centros vecinales. Yo, El agradecimiento para la gente. Sí, yo quería agradecer eso en especial porque la verdad que la gente con los agentes municipales que han hecho el relevamiento, se ha comportado de excelente manera, porque nos han dejado de ingresar a, su, a sus patios, que no deja de ser una un, un, un invasión de la intimidad, así que agradecer a, profundamente porque nos han atendido de maravilla, accediendo a todos los petitorios y bueno, y a seguir trabajando para que mantenernos en estos índices y que no, te, no corramos riesgos. ¿eh?